Bueno, voy a continuar con la segunda parte de la resolución del caso número 4 de la asignatura de redes 4. Yo en la clase, en el anterior video, había quedado hasta el enrutamiento de OSPF, ¿cierto? Bueno, debo continuar. Entonces hay que trabajar ahora acá a la derecha. Y acá habla de enrutamiento estático. Estático. Ahora, con respecto a eso, ¿cierto? En la instrucción dice lo siguiente. Dice acá. Entre R6 y R7, ahí, ese R6 y ese R7, ustedes deben, ¿cierto?, utilizar el enrutamiento estático. Dice, configuro las rutas estáticas mediante el IP del siguiente salto. Las rutas estáticas principales deben tener una distancia primitiva de 1 y las de respaldo de 3. Aquí lo que pasa, que hay que obviamente configurar esos enlaces con un IP, porque de lo contrario, olvídense, puede configurar rutas estáticas. Entonces, ¿qué interfaz es eso? La Giga 01. Se va a poner ahí CLI. Pongo enable, ¿cierto? Configure terminal. La Intel, la Giga 0 slash 1. Tendría que poner ahí IP address y la que me dicen que sería la, bueno, 10.0025 en ese caso. 255, 255, 255. Y obviamente le pongo el CD, un buen no chupa. La de abajo dice acá que es la Giga 02. Misma lógica, Giga 02, ¿cierto? El IP, pero ahí sería ya la 29. Y bueno, y entro. Y no chuto. Ahora me voy al multilayer. Y acá debo, esta interfaz debo dejarla en capa 3, en su multilayer. Esa es la Giga 01. Entonces sería CLI, ENA, Configure Terminal, ¿cierto? La Intel, la Giga 0 slash 1. Yo tendría que poner la interfaz. ¿Cuánto era? Ah, eso. No es switchboard. Y ahí tendría que poner. Era la Giga 01, no me acuerdo. Sí, pero la Giga 01. Y ahí la IP. Y la IP sería IP address. En ese caso es la 10.0026, ¿cierto? Y la 255.255.255.255. Y la de abajo creo que es la Giga 02, la cual es efectiva. Y ahí pongo la Giga 02, obviamente le pongo no es switchboard, y después la IP que sería ya en ese caso la 28, la 30. Estaríamos listos. El problema es que acá, si yo pongo por ejemplo show IP route, este tipo no sabe nada de la red de la izquierda, que son de la VLAN, ya sea de la 10, la 20, la 30 y la 40. Y a su vez R6 no tiene idea de las redes de la derecha. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr que R6 sepa de alguna manera u otra las redes de acá, a través de conducta estática? Porque eso es lo que me piden acá, no trajo un protocolo de enrutamiento dinámico, sino con ruta estática. Dice que las rutas principales deben tener una distancia media de 1 y las de respaldo de 3. Principal quiere decir que por arriba inicialmente se va a ir el tráfico y si eventualmente la interfaz de arriba cae, debería irse por abajo, por la ruta de respaldo. Y para eso voy a trabajar con la distancia administrativa. Recuerden que la distancia administrativa por defecto es 1 en la ruta estática, pero es modificable. Y de hecho, a mayor distancia administrativa, desde el punto de vista de la tabla de enrutamiento, peor es la ruta. Por lo cual, inicialmente elegiría las de arriba y no las de abajo, porque las de abajo tienen una distancia administrativa de 3. Se ponen acá. IP Routes. Son dos redes de destino, la de la VLAN 50. La 172. Punto sería la 17, ¿cierto? Punto 72.0 con máscara 22, ¿cierto? Y le pongo ahí 255, 255, 255 punto, mira, 252.0. Y le dé el siguiente salto, que en ese caso sería la 10.0026, la del MLS. Y la distancia de que sería 1. Ahora el 1 es, no es necesario ponerlo porque por defecto es 1. Y ahí estaría la onda estática. Me falta para llegar a la otra por arriba también, que sería la 640 máscara 21. Entonces acá le pongo un 640 máscara 21, que el 21 sería acá un 248. Y la misma IP del siguiente salto. Me falta la de respaldo, que van por abajo. Una sería esa, que es para la VLAN 50, pero acá le cambio simplemente el IP del siguiente salto, que ahora sería la punto 30.
Y distancia relativa de 3. Ahí sí que le pongo valor de 3 al final. Y la otra ruta que sería esa, bueno, la vi en 60, pero ahí ya le pongo también un 30. Y le pido el siguiente, digo la distancia relativa de 3. Fíjense que pongo choice de route. Claro, en este router efectivamente se conocen esas rutas, las estáticas, esas dos. Ahí están. El problema es que estas rutas estáticas solamente son conocidas por este router, pero no son conocidas por ninguno otro que esté trabajando. Están operando con OSPF. ¿Yo cómo lograría que, por ejemplo, R1 sí conozca esas redes? Que no las conoce. Es imposible que las conozca por el momento. Pongo acá show IP route. No sabe nada de nada. O sea, no tiene, por ejemplo, la 172.17.72. ¿La tiene? No está ahí. No está en ninguna parte. De hecho, una manera de revisar si hay alguna entrada, podría poner acá directamente el IP. 172. ¿Cuánto es la 17? .72.0 con máscara 22 255.255.252.0 y dice no network not in the table. Ahí podrían, para no, si la entrada, la ruta estática, o sea, la está en ordenamiento muy larga, podrían poner ese comando y ver si efectivamente está más cortito y te dice claro que no está, no hay una ruta para llegar a este. Bueno, el tema es de que como yo R1, R2, R3, R4 y el multilayer de acá pudiera conocer esas rutas estéticas que sí conoce R6, como estoy trabajando con SPF, acá, ¿cierto? El área azul, yo podría indicarle a SPF que le publique esas rutas al resto de los routers que también operan con SPF. Acá, si no me equivoco, el router SPF 100, el número de proceso. Si pongo show IP protocol, eso lo podría saber así y efectivamente me parece que es el 100. Yo podría hacer esto, meterme dentro del protocolo, router, OSPF router, ¿cierto? OSPF 100, y acá poner Redistribute de Static Subnet. Si ustedes ponen ese comando, ¿qué va a hacer este router? Va a agarrar todas esas rutas estáticas que yo creé en su momento y se las va a publicar al resto. Yo aprieto Enter, fíjense ahora que si yo me paro, por ejemplo, en el router R1, que está al otro lado, y pusiera show IP route, la ruta que antes no llegaba, ahora sí llego y hay una entrada en la gran ruta. Dice que la aprendió por SPF. De hecho, hay dos que aprendió de la misma manera. ¿Cuáles? Las dos rutas que estaban acá. Yo podría poner acá ahora, quizá algo más general, show IP route. Me aparecen dos nuevas que son esas que están ahí, que aparecen con un E2. ¿No? Esa y esa. Que son precisamente las dos rutas que conoce este router para llegar a esos dos destinos. Perfecto. R7, no conoce nada de acá, ¿cierto? Pero antes de hacer esa ruta estática acá, vamos a hacer otra cosa. Bueno, bien sabido es que hay que llegar a Internet, ¿cierto? Para Internet siempre se utiliza una ruta por defecto, siempre. En el router de su casa, de hecho, que tiene una tabla de enrutamiento, hay una ruta por defecto. Y esa es la ruta que les permite a ustedes llegar a Internet, ¿ya? O a cualquier red que no esté en la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, si yo me paro en R4, actualmente este router sabe solamente llegar a las siguientes redes. Voy a poner show IP route. Ya llega, digo, ENA. Pusiera show IP route, solamente sabe llegar a las que aparecen ahí. Pero en ninguna de esas, por ejemplo, se menciona a lo mejor de una IP que sea la 8888, que es una IP pública que está en Internet. Entonces, ¿qué tendrían que hacer acá? Que crearse una ruta estática por defecto apuntando a Internet. Una ruta por defecto es como decir lo siguiente. Imagínense que van por la carretera ustedes, ¿cierto? Y tienen dos carteles. Uno que diga hacia la derecha. Si usted sigue a la derecha, ¿cierto? Hay un cartel gigantesco que dice por acá usted llega a Concepción. Y hay uno a la izquierda que dice por acá usted llega a todo el resto de las ciudades de Chile. Perfecto. Ustedes van en su vehículo y quieren llegar a Concepción. ¿Qué harían? Se irían por la derecha, ¿cierto? Pero imagínense que ustedes quieren ir a Iquique. Y tienen dos carteles. Uno que va a Concepción y el otro que va al resto de las ciudades de Chile. ¿Qué harían ustedes? ¿Sean por el cartel que va a Concepción o porque dice el resto de las ciudades de Chile y quieren ir, pero que dice Iquique? Bueno, tomarán el que va hacia la izquierda o el que va al resto de las ciudades de Chile, ¿cierto? Porque tienen muchas más posibilidades que llegar a un cartel que diga voy a la ciudad de Concepción. Bueno, la ruta por defecto es básicamente, por así decirlo, lo mismo. En donde tú tienes eventualmente rutas acá para llegar a destinos específicos, ¿cierto? Pero la ruta por defecto es como decir del resto de las ciudades de Chile. Es una ruta de último recurso.
Si ninguna entrada la tarde también tu casa con mi destino, yo tengo el router que va a hacer cambiar ese tráfico por la ruta por defecto, que en este caso ocupa internet. ¿Ya? Y que hay que crearla acá en este, pero para que crearla, ahí está la 0000, yo debo poner mi IP pública acá. Fíjense que acá está la 30, 30, 30, 0 máscara 30, acá está la punto 1, por lo cual acá configuré la punto 2. ¿Qué interfaz es esa? Esa es la giga 01. Se paran acá y dice configure terminal y ponen acá la interfaz. Era la giga 01. Ponen la giga 0 slash 1. ¿Ya? Ponen obviamente IP address. Sería ahí, como les comentaba, la 30.30.32 y la máscara 30, que sería la 255, 255, 255, 252. Y obviamente le pongo no shutdown. Perfecto. Ahora me falta la ruta por defecto, que sería la IP route, ¿cierto? Y sería la 0000, 0000. Ah, por defecto digo, y IP el siguiente salto que sería precisamente la 30, 30, 31. Muy bien. Supongo que IP route, está esa cosa, la ruta por defecto, ahí está, que es la última. Pero solamente la conoce él, pero yo necesito que la conozcan todos los routers. Ahora, yo lo que podría hacer es agarrar esa ruta. Estoy con R4 que está trabajando con SPF. Le voy a decir al rey R4 que se lo comunica al resto. Por ejemplo, el R1 no tiene idea de esa ruta por defecto. Él no podría actualmente llegar a internet. No está la ruta por defecto acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a parar en R4 y acá hay un comandillo, ¿cierto? Que supuestamente ustedes lo saben desde, de hecho, deberían saberlo si leyeron el material de estudio de redes 3, que es el siguiente. Ponen router OSPF 100 y acá ponen Default Information Originate. Si ustedes ponen ese comando, fíjense que qué es lo que hace este router, agarra esa ruta por defecto y se la publica a todos los routers que están trabajando con OSPF. De hecho, aquí debería aparecer en cualquier momento. Ahí está, ahí está. Ahí está la ruta por defecto. 0000. R6 la conoce, también debería conocerla. Soy la route y también la conoce. El problema es que mi amigo de acá no la conoce. Para poder llegar a internet. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar en R7 y se la voy a dar a conocer, pero ya de manera manual. Configure terminal y digo IP route, ¿cierto? La ruta por defecto. Y le pide el siguiente salto, que sería en este caso la 10.000, que era la 25 por arriba. Y la que va por abajo, que es con la punto 29, pero con distancia administrativa de 3, para que esa ruta se comporte como la de respaldo. Y ya con eso estaríamos al otro lado. Fíjense ahora lo que pasa. Imagínense que yo quiero llegar desde acá a internet. ¿Ya? Voy a hacer un ping a una IP pública, que acá yo puse un servidor que tiene una IP pública, que debería ir a internet de ese tráfico, a la 8888. Pero se van a dar cuenta que lamentablemente no hay conectividad, porque me parece primero que todo este computador no tiene IP. No, acuerdo, sí. No le puse IP, hay que ponerle una. Interesante. Las instrucciones que dice con respecto a eso, la cuestión dice de que creo que era la IP estática. Desde R1. Ah, no dice. Debería. Dice, el direccionamiento de los PC de cada una de las VLAN debe obtenerse mediante el servicio de HCP en router 1. Dentro de las VLAN azul. Yo a esos computadores les voy a poner simplemente una estática. Como no dice acá, o no lo leo, le voy a poner IP estática. Entonces, digamos lo siguiente. Digamos que a este le voy a poner la última IP de ese segmento de red. ¿Cuál sería la última IP asignable a host de ese segmento de red? En este caso sería la 172.17.76. Punto 254, esa sería la última. La máscara que es 22 y esa es la 252.0, ¿cierto?
Y el gateway que sería la 172.17.72.1. Me cierro acá. Me falta la de este otro, que ya el servidor. En los servidores siempre se recomienda que la IP sea estática, porque se supone que a ese equipo quieren llegar todos. Es un equipo que presta servicio, siempre debería tener una IP estática, no delegarle la IP al DHCP, porque como la IP es dinámica en ese caso, eventualmente a futuro te entrega otra IP y cualquier servicio que yo levante ahí, claro, bueno, ¿a qué IP me conecto si está constantemente mutando esa IP? La idea es que sea estática y eso no muta, no cambia. Entonces acá yo le voy a poner también la última, que es la 172.17, ¿cierto? Sería la punto 71, la 71.254. Bueno, y la máscara, que sería la 21, o sea, la 255.255.248.0, y el gateway que sería la 172.17.64.1. Y ahí estaría. Entonces, vamos de nuevo con ese asunto del ping a internet. Fíjense que lamentablemente no la hay. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no? Pues si se supone que las tablas de reglamento ya estarían pobladas con todas las entradas que se necesitan para llegar a cualquier lugar del mundo. De hecho, yo, ¿con quién sí tengo conectividad? ¿Cierto? No, en el caso, no, el tráfico no regresa, dice request timeout. Pero si yo probara la conectividad a lo mejor con este PC, que tiene una IP, está por DHCP, ahí yo no puedo copiar y pegar, así que voy a hacer lo siguiente, voy a poner acá ipconfig. Y voy a poner ipconfig. Y bueno, el IP de esa cosa es esa, ¿cierto? Entonces le voy a aplicar al copy paste, para acá, y voy a poner ahí ping a ese computador. Y claro, debería haber, al menos que haya algún error. Hay que esperar un poco. Si hay algún error, vamos a tener que corregirlo. Pero como esto lo hice yo, y yo intento no equivocarme, bueno, hay conectividad. Y así habría con todo. Miren, básicamente habría conectividad dentro de la empresa, pero lamentablemente no tengo conectividad con internet. Entonces, si yo veo eso, que era esa, no hay. ¿Por qué? Veamos qué pasa. Simulación, ¿cierto? Voy a poner acá que solamente me muestran los mensajes ARP e ISMP, no más que eso. Y voy a generar nuevamente el pings. Ahí va el ISMP. El ISMP va a llegar a internet, aunque no lo crean, va a llegar. ¿Él qué va a hacer? Va a consultar su tal enrutamiento. ¿Él tiene alguna entrada para llegar a internet? ¿Tiene la maldita ruta por defecto? Claro que la tiene. La tiene por arriba. Dice que apunta a la 10.0025. Y la 10.0025 se encuentra por la interfaz la Giga 01. ¿Cierto? Por ahí puede llegar esa red o esa IP que está contenida dentro de esa red, que es la que va por arriba. Entonces envía el tráfico por arriba. Perfecto. Él tiene una ruta por defecto también, que sería esa, y esa está apuntando a la IP 10.0.0.1, y esa aquí la tiene R4, y se lo envía a él. Después, cuando llega el router, R4 tiene una ruta para llegar a, o tiene una ruta por defecto, ahí la tiene, y apunta a la 30.30.31. Vamos a internet navegando. Internet, ¿tiene una ruta para llegar acá? Claro que la tiene, porque se supone que el router de Internet debería tener rutas para llegar a cualquier IP pública en el mundo, por lo cual llega. Después el servidor, ¿qué es lo que hace? Retorna el tráfico a Internet. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿el router de acá, que está en Internet, conoce las redes internas de mi empresa? ¿No las conoce? ¿Cómo diablos va a conocer un router de Internet de IPs privadas? Eso no existe. Los routers solamente conocen de IPs públicas. Por lo cual, ¿cuál es la solución a eso? ¿Cómo yo logro que cuando el tráfico llega a Internet salga con IP pública? ¿Se acuerdan de una tecnología que se llamaba NAT? Network Address Translation. Tecnología que obviamente está implementada en cualquier, digo, router que está trabajando con IPv4 y que te permite llegar a Internet. Vale decir, esta tecnología también estaría, y lo está, implementada en el router de tu casa. En ese pequeño router también te implementa esa tecnología. ¿Qué hace esa tecnología? Me cambia la IP de origen. ¿Por cuál? Por una pública. El router mío que está acá en mi empresa y que al fin y al cabo es el que me lleva a internet. ¿Cierto? La pregunta, ¿tiene una IP pública configurada? Sí. ¿Cuál?
Esa, porque es la 30-30-32. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a decir a R4 que cada vez que saque el tráfico de internet, lo devuelvo con ese, lo envío con esa IP pública de origen. ¿Para qué? Para que cuando el tráfico retorne, claro, retorne a una IP que el router de internet conozca. Y la IP 30-30-30, en este caso la 2, ¿la conoce el router de acá? Claro que sí, porque es una red directamente conectada. Por lo cual, ahí yo recién podría tener conectividad bidireccional desde mis computadores de la empresa con internet y el tráfico va y vuelve. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero que hay que definir son las interfaces outside. ¿Cuál sería outside? Solo una. Me queda internet. ¿Cuál es esa? La Giga 01. Por lo cual, ustedes se paran acá y dicen lo siguiente. Configure terminal. La Inter. La Giga 0 slash 1. No sé si lo recuerdan, que acá tienen que poner IP NAT, ¿cierto? En minúscula o mayúscula, lo mismo, IP NAT outside. Y después van las inside, que son las que van hacia mi red local, que serían las seriales, que es la 000, 001, y la otra es la Giga 00. Entonces se meten a las otras. Ahí le ponen IP NAT inside. Y la 001, IP NAT inside. Y la otra que es la interfaz, la Giga. Va. La interfaz, la Giga, creo que era la 00. Lo voy a revisar porque tengo una pequeña duda. Hay que revisarlo porque si no me puedo equivocar y queda ensalada. IP también NAT inside estaría. Ahora hay que crear la sentencia NAT para, en este caso voy a ocupar NATPath con Port Address Translation. ¿Se acuerdan que hay varios tipos de NAT? NAT estático, decía el material de estudio, dinámico, el path, Port Address Translation. El router de tu casa lo que hace es lo que se llama el Port Address Translation. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo solamente tengo una IP pública. Entonces no me queda otra que hacerlo de esa manera, no hay otra alternativa. Podría ser NAT estático, sí. Pero no aplica eso, sino que aplica el NAT path. Si quieren me preguntan en clase por qué. La clase no es de NAT. Creo que deberían aprenderlo el semestre pasado. Sería IP NAT inside source list. Y acá hay que crearse una lista de acceso que evalúe la IP de origen del tráfico que va a ingresar a este router y va a salir a internet. La IP de origen, la IP privada. Entonces le voy a poner esa lista de acceso al siguiente nombre: ACL-NAT. Y que me cambie todo ese tráfico que va a ser evaluado por esa lista de control de acceso, que en este caso yo lo voy a crear de manera, va a ser un estándar. No entendía este concepto de estándar extendido, lo deberían ya conocer. Más adelante lo vamos a aplicar de gran manera en una prueba especial de solamente lista de control de acceso. Esa parte lo tienen que manejar a la perfección, al igual que lo que son las wildcards en la lista de acceso. Y acá sería la interfaz, la que va hacia afuera, que es la giga algo, que es la giga 0. Muy bien. Por eso tienen que poner acá la lista de acceso, que sería IP Access List estándar, ¿cierto? Y que tiene que llamarse ACLNAT, obviamente. Y tienen que empezar a crear las entradas para poder evaluar el tráfico de todas las VLAN. Entonces vamos de izquierda a derecha. ¿Cuál es la primera? Esa, ¿cierto? Es el segmento de red. Entonces yo voy a decir ahí. Permit, ¿cierto? Un tráfico que yo le voy a de origen tiene que ser permitido, que sería la 172.17.78.192. Y la wildcard de la máscara 27, que es la 000.31. Después la otra es la 78, ¿cierto? 0. Entonces vamos a poner acá 78, 0. Con la wildcard dice que es la máscara 25 que se conoce en la 127. Después la otra que vendría siendo la de la 30. Y ahí la 30 sería ya la 76, 0, ¿cierto? Y esa cosa es la wildcard de la máscara 23, que esa cosa es un 1.255. Y finalmente la otra que sería la 1778, ¿cierto? 128. Y con la wildcard de la máscara 26, que esa cosa es la punto 0, punto 26 sería la 63. Y ya estaríamos listos con esas. Me faltan las de acá, pues. Este equipo también yo quiero que salga en internet. Entonces, para que puedan ser. Bueno, van a estar saliendo, pero el tema es que el tráfico no retorna. Entonces yo. También ahí debería agregar esa lista de control de acceso de recuerdo. Lo tengo acá. Tengo que poner acá permit. Y esa es la 172, ¿cierto? Punto 17, punto 72, punto 0 con máscara 22, la wildcard. 003, 003.255. Perfecto.
Y la otra, que es la de la otra red de abajo, que dice VLAN 60, esa cuestión es la 64, 0 con máscara de la 21, y la 21 queda un 7.255. Ahí estaría. De hecho, si yo pruebo conectividad con internet, ahora esta cosa debería funcionar. Y si se dan cuenta, el tráfico ahora debería ir y volver. Se me acabaron los pings, me recuerdo que son 4. Entonces voy a enviar más. Ahí va el tráfico y esta cosa. Ah, se dan cuenta que aquí tengo conectividad bidireccional. Y la tabla NAT, recuerden que esta cosa tiene una tabla NAT. Esto está completamente operacional. Show IP NAT Translation. Diciendo que la producción se está produciendo. Si yo pusiera también Show IP Access List, me dice que una de las entradas hizo match, que es la 50. Porque el tráfico que viene de la VLAN 50 es precisamente la misma red que está definida en esa entrada de ese control de acceso. Y por eso hay 8 paquetitos que han hecho match en lo que corresponde a su IP de origen con esa entrada, y por eso andan los 8 matches o 8 coincidencias ahí. A medida que más paquetes hagan match, más va a ir aumentando este contado. Y ya con eso estaríamos listos en toda la parte de enrutamiento. Ah, hay unos detalles importantes también a considerar, que son los siguientes. Dice acá, enrutamiento estamos, ¿cierto? Pero el tema que acá te dice de que dice, cambia el ancho de banda de referencia de USPF en todos los routers que operan, para que operen con 1000 MHz. Claro, lo que pasa es que los routers están trabajando con un ancho de referencia desde el punto de vista de USPF de 100 MHz. Me parece que esto se los menciona en clase. Si no, bueno, hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Es por defecto, por 100. Y la verdad es que eso es fácil. Ponen configure terminal y acá ponen router OS. ¿Se acuerdan del ancho de banda de referencia? ¿Cierto? Que es un valor que le permite a los routers poder calcular el costo por interfaz, que está directamente relacionado con la velocidad del enlace. Pero bueno, acá tienen que poner auto cross reference bandage. Y ahí ponen el valor que les pedía que vendiera. Y ese, ahí te está diciendo que por favor este valor sea consistente en todos los routers. O sea, hay que cambiarlo en todos los equipos. No se me da igual. Enna. Configura terminal. Router SRF 100. En el CBS. Aquí la misma cosa. Enna. Configura terminal. Copy paste. Ah. Digo, router SPF 100. Si alguna de ustedes se quieren eventualmente certificar en estas tecnologías, lamentablemente la prueba aborda tres módulos, o sea, tres cursos, que son el RAID 1, RAID 2 y RAID 3. Y tienen que tener todo claro. Yo, a lo personal, me preparé durante, me acuerdo, un verano, un mes, estuve de cabeza estudiando. Y lo logremos. Aquí no hay que ser un genio, solamente requiere, ¿cómo se llama?, disciplina de estudio. Déjame equivocar a otro software. Ustedes pueden lograrlo absolutamente, muchas cosas, no sé si todo en la vida, pero se van a hacer las cosas mucho más fáciles y son disciplinados. Si al fin y al cabo consideran que esto fue diseñado por un ser humano, que el que lo diseñó yo lo considero en lo personal el genio. Nosotros estamos haciendo una tecnología que estamos utilizando una tecnología que diseñó otro. Pero obviamente igual tiene su ciencia y su salida, o sea, hay que intentar entender esto y eso requiere estudio. Ya, después de eso, aquí, una vez que cambié eso, te dice forzar mediante la manipulación de costo que router 1 selecciona R2 para reenviar tráfico a R3 como ruta y a R3 como ruta alternativa. R1, ¿cierto? R1 actualmente, si ustedes se fijan, tiene para poder llegar quizás, no sé, a las redes de la derecha o las de acá del avión 3040. Tiene dos alternativas por arriba y por abajo. Si yo pusiera la tabla de enrutamiento, van a poder apreciar
Y para llegar, por ejemplo, digamos Internet. El hombre tiene dos rutas, ¿cierto? Una por la giga 01 y giga 02. Y aparecen dos en la tabla de enrutamiento. Y así aparecen siempre dos para todas las rutas que tienen un SPF, que son redes remotas. También aparecen dos alternativas, ¿cierto? Y así. Ahora, pero sigamos esta lógica de acá. Pero tiene dos, pues puede enviar para llegar a Internet, puede irse por R2 a R4 y enviarlo. O R1, R3 y R4. Pero ¿por qué elige los dos caminos? Porque los dos tienen el mismo costo. El costo para ambos caminos sigue siendo en total 1. 1. Pero esto no se ejecuta por defecto. Veámoslo desde otro punto de vista. Veámoslo quizás para llegar a la VLAN 30. Y quizás me entiendan mejor. Más fácil. Esta es la 760, ¿cierto? Tiene una ruta para llegar a la 760. Esa que está ahí. Por todo esto, SPF me dice que, por ejemplo, por arriba el costo es de. El costo acumulado es de 6,59 y por abajo también. Ya, a mayor costo, mayor es la. O sea, peor es la ruta. Entonces, yo creo que acá solamente me aparezca una entrada. Yo tengo que lograr que el valor de a través de la giga 02 sea mayor que el de la giga 01. Y son iguales, por eso que me aparecen dos entradas. Yo creo que solamente aparezca con la giga 01. Entonces, yo este valor lo voy a aumentar. Ahora, el costo de la interfaz que va por abajo es de en la giga 02. Para saber eso pueden poner acá show IP SPF, la Intel, la giga 0 slash 2, ¿cierto? Me dice que el costo de esta cosa es de 1. Es el costo de esa interfaz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a poner que sea de 2. Entonces, si le pongo de 2, va a forzar a que acá, en vez de ser un 159, sea un 160, digo, un 659, sea un 660, que es mayor al 659 de acá, por lo cual solamente va a quedar la ruta de arriba. Eso le voy a cambiar el coste de esa interfaz, voy a decir lo siguiente, configure terminal, sería la interfaz, la giga 0 slash 2, le voy a poner IP o SPF cost, y en vez de que sea 1, sea 2. Fíjense ahora que si yo pongo choice de route, me va a parecer que la ruta que va a elegir esta cosa es solamente la de arriba a través de la giga 01. Y a través de R2. Ahora, si ese enlace cae, obviamente, ¿qué va a pasar? Que la ruta de abajo va a aparecer, ¿no? Pero esa era la idea, modificar el costo para que solamente elija el camino de arriba, R1, para llegar a cualquier destino posible dentro de la de entrada, que digo, aprendió por SPF. Ahí estaría ese punto. Entonces, después dice acá, miren, todo lo que he hecho hasta el momento está referido a lo que está acá arriba. Todo eso va a estar resuelto para la prueba. La prueba va a ser básicamente todas las cosas que aparecen de acá hacia abajo, ¿no? Todo eso que aparece de aquí hacia abajo, ¿no? Por lo cual, la primera parte era, por así decirlo, son conceptos generales que ya deberían saber, y la prueba ya va a estar hecho, pero de aquí en adelante lo tienen que saber sí o sí, y los comandos no los pueden traer escritos en una hoja, ¿no? Se los tienen que saber de memoria. Entonces, ¿cómo se hace? De memoria tal como lo sé yo, y también lo supe cuando hice la prueba, cuando fui alumno con ustedes. Y las mismas memorias que necesitan para poder eventualmente rendir la prueba de certificación y aprobarla. Bueno, entonces dice, autentificación o SPF. Dice, autentifico SPF por área de manera cifrada mediante el HMD5. Muy bien. ¿Qué significa autentificar OSPF? Sucede que los routers actualmente entre ellos están mandando mensajes hello. Si yo pusiera acá OSPF, se dan cuenta que dentro de la red fluyen, está lleno de mensajes OSPF que fluyen entre los routers, ¿ya? Y ahí fluyen y fluyen y cuánta cosa. Ahora, el tema con esos mensajillos es que tienen un problema porque dirías que vayan autentificados, de tal manera que, por ejemplo, imagínense que yo acá, en vez de, en este PC, en vez de poner un PC, yo pongo un router, cosa que nada me lo impide. Ustedes en la sala, o en una empresa, ustedes le van a destinar un computador, ¿cierto? Que está conectado a un cable de red a un switch, y ese switch a su vez a otro quizás y a un router, y el router está trabajando con el SPF. Actualmente R1 le está mandando mensajes hello a los PC de la VLAN 10 y 20. ¿Qué pasa si yo acá pongo un router que yo lo puedo comprar, ¿cierto? Cualquiera puede comprar un router si tiene el dinero. Lo compro
¿Ya? Y yo hago lo siguiente. Pongo router SPF100, network, la red a la cual yo me encuentro directamente conectado. ¿Qué pasaría? Que yo podría establecer adyacencia con R1. Y si establezco adyacencia con R1, nada me impide que yo, a través de mi router, ¿cierto? Yo le inyecte a la tabla de enrutamiento de todos los routers que están trabajando con SPF, de rutas que no existen. Yo podría, por así decirlo, envenenar las tablas de enrutamiento con entradas de rutas que no existen dentro de la red, lo cual podría provocar un caos terrible dentro de la red. Para evitar eso, ¿qué tienen que hacer? Que los mensajes de SPF entre los routers se envíen autentificados. Parece con una password. Entonces, cuando yo envíe ese mensaje SPF, R1 va a esperar un mensaje autentificado que en su interior debe tener una password. Como no la tiene, ¿qué va a decir este router? Ya, este mensaje yo lo voy a omitir, no me interesa porque no tiene la autentificación. Tiene que venir sí o sí con esa password que yo sé que, que R1, yo la programé para que reciba con esa password ese mensaje. Yo programo R1 como administrador de red para que se me reciba ese mensaje con una password. Si no lo recibe, el mensaje lo termina descartando. Ya, ¿cómo hago eso? Dice que es por área y cifradamente. Se hace así. Se mete en R1 y así en todos los routers que están trabajando con SPF y dice, configure terminal, router. Oye, toda la información que yo le estoy dando la pueden encontrar en los módulos entre el 1 y el 4 del material de estudio de NetAcad. ¿Cierto? Si no confían en lo que le estoy diciendo, o ponen en duda lo que estoy diciendo, mejor dicho, verifican el material, ahí aparece en la temática y la verdad que eso no miente. Y acá ponen área 0 authentication message details y apretan enter. El único problema es que si yo hago esto, se van a empezar a caer la adyacencia con los routers vecinos. Y al perder la adyacencia, obviamente, dejo de tener conectividad por SPF o adyacencia o dejo de conocer la ruta de mis vecinos. Ahora, ¿qué debo hacer? Meterme en la interfase. Por ejemplo, son dos interfaces por las cuales debo mandar mensaje SPF, ¿cierto? Por R2 y R3. Ya, esta es la giga 01 y esta es la 02. Entonces digo lo siguiente. La giga 0 slash 1, ¿cierto? Y acá digo IP o SPF Authentication au. Ahí se cayeron la adyacencia. Dos se cayeron. IP o SPF Authentication. Bueno, hay que escribir todo eso. Authentication no me permite. Tabular Authentication. No escribí bien, ¿cierto? Qué desastre. Authentification. Authentication. Authentication. Ponen message digest. Y acá tengo que poner una llave. Ah, no te deja poner llave. O sea, hasta ahí. Acá es diferente. Es diferente. Y después de eso tengo que poner acá IP SPF Authentification. Ah, ya, claro. IP SPF Authentication Message DJ. Después IP SPF Authentication. Entonces key authentication guión key aquí, ¿cierto? Bueno, la chunta lo que dice ahí, voy a tener que copiar el pegar. A ver, es eso de ahí. Copy paste. Y acá en la hay que poner un número a la password. Entonces la password va a ser a lo mejor pizarra. Y aprieto enter. La configuración me quedó así. Show running config en la interfase. Me quedó así. Ahí está. Esa es la configuración. ¿Bien? Y a esa configuración, ¿cierto? Le tengo que replicarla en la interfaz de abajo. Entonces voy a poner lo mismo. Configure terminal. Sería la interfaz, la giga, la, dice, la 0 slash 2
Y sería, bueno, IP o SPF. De hecho, yo podría, como ya lo hice arriba, yo podría copiar estas dos líneas y pegarle la otra interfaz nomás. Así ya estaría listo. Y ahí está. Y todo esto lo tengo que replicar en todos los routers. Entonces me paro en R2 y hago lo mismo. Pongo acá. ENA. Configure terminal. Sería la interfaz. La de la izquierda es la giga 00. La giga 0 slash 0. Y acá ponen. Ah, antes de eso. Era router o SPF 100, ¿cierto? Y acá ponen area 0 authentication message digit. Exit. Ponen la interfaz, la giga, era la 00, ¿cierto? Y ahí ponen IP OS OS PF Authentication, ¿cierto? Está bien escrito, ¿cierto? Authentication. No, de nuevo me equivoqué uno. Ya mejor lo copio y lo pego. Authentication, ¿cierto? Messages. Y después IP o PF Authentication. Key. Ah, sí, que yo lo puse así. Ahí. Guión key. Cat. Guión key. Y acá, bueno, la password que era Pizarro, ¿cierto? Pizarro. Y yo con eso debería nuevamente obtener adyacencia contra R1. ¿Ah? Y esperar un poco, eso sí. De hecho, yo actualmente no tengo adyacencia con nada. De hecho, IP SPF enable. Claro, ahí tengo adyacencia. Bueno, ahí la logremos. Ahí nuevamente la retomo. ¿Ah? Y estaría listo. De hecho, el comando fue el siguiente: show running. Fue básicamente la interfaz. Fue eso que está ahí. Entonces lo voy a replicar en la otra, que es la serial que va hacia la derecha. Y esa es la serial. En la 000, y ahí ponen configure terminal, la interfaz sería la 0 slash 0 slash 0, y le aplican al copy paste y estarían listos. Después me tengo que ir abajo y hacer lo mismo. Yo ya copié el comando acá, así que no lo voy a copiar y pegar abajo, no me las dos interfaces. Bueno, lo primero sería poner acá ENA configure terminal, dicen router o SPF 100 área 0 authentication message digest, y la interfaz de la izquierda es la giga 00. Entonces, bueno, la int es la giga 0 slash 0, ¿cierto? Y acá ponen, bueno, copy paste, eso de ahí, y la serial que es la 000. También pues ponen la interfaz, la serial 0 slash 0 slash 0, y ahí le aplican al copy paste, y ya estaríamos listos. Yo les sugiero que vayan guardando cada cierto tiempo, unos 5 minutos, porque esta cosa de repente se cae y te pierde toda la configuración que hiciste. Esa es la serial 000 y esa es la serial 001. Misma lógica, sería ENA, ¿cierto? Configure terminal, la interfaz, digo primero router, SPF 100, era área. Cero authentication message digest. Y después exit y sería la interfaz, la sería 0 slash 0 slash 0. Y acá ponen IP OSPF lo puedo copiar y pegar. Pues se acuerdan que yo no estaba copiando y pegando. Ahí. Y la otra que es la serial, si no me equivoco, la 001. Y bueno, la misma cosa. Y ya con eso estaríamos al otro lado, ¿no? Y me falta la de la derecha, eso sí, que es la giga 00. Y ponen, bueno, exit, la inter, la giga 0 slash 0. Y también pasaría copy paste. Después de eso me falta el asunto del R2, el R6, que la interfaz que encara hacia la red multiplex de acceso y que me conecta con R4 y el R5. Y esa es la giga, la 00. Entonces ponen ahí ENA, configure terminal, la inter, la giga 0 slash 0. Ah, pero antes de eso, ponen router o SPF 100, ¿cierto? Y ponen área
0, authentication as digest, exit, la interfaz, la giga 0 flag 0, y ahí le aplican al copy paste. Daríamos listo. Nos falta solamente el multilayer. ¿Qué interfaz es esa? Es la giga 01. Entonces ponen ahí. ENA, configure terminal, router, SPF 100, área 0, authentication as digest. Y la interfaz, la antes era la giga 01, creo. Bueno. Y ahí ponen. No vengo de antes. Y ya con eso tendría autentificado el asunto de OCPF y todo sería felicidad. Una mera manera comprobable que sea metiéndose en R4 y ver si las llaves están establecidas. Si pongo acá show IP OCPF enable, efectivamente están establecidas. Otra manera también corroborarlo podría ser poner, no sé si la salida sea la correcta, o sea, lo probé en equipo real. Show IP OCPF interface. Sí, si me lo permiten, la interfaz sería, por ejemplo, la giga 00. Ahí estamos. Ahí dice que la autentificación está habilitada. Y bueno, eso sería. Tenemos listo. Muy bien. Por interfaz, por esa interfaz está habilitada la autentificación. Después de eso, esta cuestión, hay que, digo, esta cosa hay que continuar. Y te dice, desactive CDP a nivel global en el router 1. Después dice, desactive CDP en router 2 a nivel de interfaz. Entonces habría que hacer ese trabajo. ¿Cómo se desactiva CDP? A nivel global se hace así. ¿Y cómo te lo dice que lo hagas? En R1 a nivel global. O sea que en todas las interfaces se desactive simultáneamente. Para desactivar CDP a nivel global tienen que poner exit. En configuración global ponen no CDP run. Y eso que hace desactiva CDP a nivel global en todo el equipo. Toda la interfaz de manera simultánea. Pero después te dice de que desactive CDP en router 2 a nivel de interfaz, pero ya a nivel de interfaz, o sea, ciertas interfaces cuáles, bueno, sería esa y esa, y desactivar especialmente solamente en esa interfaz. Entonces, habría que poner acá exit y bueno, la interfaz la giga 00, y ahí ponen no CDP enable, y ahí lo seleccionan por interfaz, y la otra es que la interfaz la sería, si no me equivoco, la de esa 0000. El mismo comando, ya ahí en vez de manera global lo desactivaron, digo, por interfaz. Después les pide esta cuestión del LDP. Ahora, yo eso no lo voy a hacer porque, por un lado, no lo voy a pedir y también me he fijado que en el packet tracer esa cuestión no anda muy bien. Así que lo vamos a dejar a un lado del LDP, solamente lo vamos a hacer con CDP. Recuerden que estos protocolos son de reconocimiento entre equipos. CDP es de Cisco y este es del estándar de la IEEE. Pero esto lo vamos a dejar a un lado. Así que la prueba de eso no va. Dice después, server syslog. Dice, activa el servicio syslog en router 1 y switch 2, de tal manera que guardan sus mensajes en el servidor ubicado en la VLAN 60. Los mensajes se deben etiquetar con el tiempo en que fueron generados. Para el direccionamiento IP del switch 2, utilice en él como VLAN administrativa la 40. Considere que la IP administrativa del switch debe ser la última IP asignable a host de la red de la VLAN 40. Entonces habría que activar el servicio syslog en el router 1 y en el switch 2 de tal manera que se guarden los mensajes en el servidor ubicado en la VLAN 60. Entonces, la VLAN 60 me imagino que tiene un servidor, como era correcto. Y ahora en este servidor hay que irse a services, se van a syslog. Y acá hay que, si viene apagado, lo tienen que encender y le ponen on. Perfecto. Ahora, la pregunta, la cosa, ¿cuál IP tiene esa, cierto? La voy a copiar. Me voy a ir a R1, que me lo pedían en R1, ¿cierto? Claro. Entonces en R1 me voy y yo voy a hacer lo siguiente. Aquí bastaría con poner acá login. Login era host. Y ahí le ponen simplemente copy-paste y ahí ya está enviando los mensajes. Pero sin embargo lo envía, pero sin temporizador. O sea, sin el, ¿no? El mensaje viaja, llega al otro lado, pero no indica en qué tiempo sucedió el evento. Entonces, para lograr eso, tienen que poner acá. Miren, es básicamente este comando. Si ustedes ponen charlotte config, aparece acá, pero está negado. ¿Qué es ese? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner service time stop log dot time milliseconds. Ese es el comando clave. Entonces, yo lo voy a copiar acá.
sería ese, y ponen configure terminal, le ponen ahí copy paste y ya activaron el hecho de que este tipo envíe mensaje syslog contra el servidor de la VLAN 60, y bueno, el equipo te lo acepta. De hecho, miren, ahí hay un mensaje syslog y aparece con un temporizador. Si yo me voy al role, al servidor, debería también aparecer acá. ¿Dónde está el syslog? El syslog está ahí. Y se fijan que ahí apareció. Y te dice qué equipo lo generó, que tiene la 10.0.0.21. Y este equipo tiene la 10.0.0.21. Habría que ver si algún interfaz lo tiene. Show IP interface brief. Y si lo tiene, que sería esa. Por lo cual, yo sé que ese mensaje lo envió. Y además te dice que el switch 2, que es este, también debe enviar mensajes syslog. Lo que pasa es que no lo va a enviar jamás porque no tiene IP. Y tiene que poner un enviar switch 2. Le dice que la IP tiene que pertenecer a la VLAN 40. Y tiene que ser la última IP asignable a host. Entonces, ponen ENAC, se crea la interfaz VLAN 40. Ponen la interfaz VLAN 40. Y le ponen acá IP address y la última que sería de la VLAN 40, la 172.17.78.128 sería la 158. No. Si es la máscara 26, la máscara 26 incrementa en 60 y 128 más 64, 192, ¿cierto? Por lo cual sería la 190. Entonces le ponen la 190. Y la máscara sería la 26, o sea, 255.192. 128 más 64 es 190. 192. Estoy dudando porque estoy cansado. 128. Bueno, pues no tengo dudas, simplemente. No, si las tengo. 8 y 4 son 12. ¿Cierto? 6 y 2 son 8. Más 1, 9. 192. Ya. Entonces la última sería la 190. La última que sería lejos, por lo que es correcto. La máscara es la 26, pero por sería 192. Le pongo la shutdown. Ahora, yo tendré conectividad con el servidor. Ping. El servidor tiene una IP, ¿cierto? Que es... Si no tienen conectividad con el servidor, el día de la pera van a poder llegar con los mensajes ya. La cuestión tiene esa IP. La vamos a copiar. Vamos a ver si efectivamente llego allá. Y no llego. O sea, llego. Lo más probable es que el tráfico no retorne. Yo necesito retorno, con lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá ping, ¿cierto? No, voy a poner el gateway, pongo. Configure terminal, pero igual con PC, voy a poner un gateway de switch para que pueda llegar a otro segmento de red que no sea los de la VLAN 40. Y el gateway del segmento de red de la VLAN 40 era la primera IP asignable a host que estaba configurada en R5 y es la 172.17.78.129. Y se dan cuenta ahora de que yo sí tengo connectivity con el servidor syslog. Y como tengo, recién ahora puedo levantar el servicio. Sería login, digo, configure terminal. Pongo login host. Login host. Login. ¿Qué hora es? Host. Y acá ponen la IP que era esta, ¿cierto? Y la aprietan enter. Y ahora el asunto de los milisegundos. O sea, que indique cuál es el tiempo que se generó el mensaje. Por ejemplo, acá no aparece en ninguna parte que ese mensaje se generó a cierta hora, a cierto día, nada. Entonces tienen que activar eso. Se ponen acá, por ejemplo, chorring config. El comando es este, pero está negado. Y si lo niega, no lo hace. Entonces voy a copiar hasta donde no lo niega. O sea, le saco el no. Pongo configure terminal. Y ahí activa este asunto. Ahí estaría listo. Genera un mensaje syslog. Ahí hay uno. Tiene hora. Si me voy acá, debería aparecer. Pongo service, pongo syslog. Ahí está. Dice que lo generó que tiene la 190. Y quien tiene la 190 si pega el switch. Ahí estaría el servicio syslog para el switch 2. ¿Cuánto llevo de video? 54 minutos. Yo creo que voy a llegar hasta acá y voy a continuar mañana porque estoy cansado. Y terminaría con esto. Espero que con esto ya.
sea, este avance sea importante y puedan seguir estudiando. La tercera parte la libero el día de mañana. Bueno, me despido y que tengan una buena jornada.